La gente a veces te ve y dice, Diana llegó a un lugar en donde, bueno, ¿no te da la sensación de que tuviste un excelente comienzo por ahí? Sí, seguro que ¿No? De que tenés sí. tanto por delante, Sí. ¿no? Sí, yo creo eso y por eso yo no sé cuando me dicen, algunos me dicen, llegaste, llegaste. Acá a Posadas ahora, a hablar con vos, llegué, sí, estoy acá. Como no sé a dónde, viste, Claro. también a dónde fantasea la gente que uno llega. Claro. Y a dónde cada uno también desea llegar. A lo mejor Totalmente. para alguien sí es esto y ya, y Sí. está muy bien, digamos, son Para otros puede decisiones. ser un Oscar, un Grammy. Claro, o sea, para mí no sé qué es llegar. Yo creo que llegar es ir llegando a cada momento. O sea, si llegué acá, ahora tengo que llegar a otro lugar. Y cuando Totalmente. llegué ahí, decir, bueno, ahora me falta llegar a otro lugar. Pero disfrutando del camino, digo, Sí. no es que quiero llegar a un lugar porque no sé dónde es. O Es sea, que aparte todo esto se te no. dio sin buscarlo de esta manera, Claro, ¿no? no, Fue. no, fue, te digo que lo analicé tanto el año pasado, que bueno, y después de eso me llevó a otro lugar y me pareció fantástico, digo, como, sí, yo quería ganar elegidos, porque por eso lo estaba haciendo. Obviamente. Y mi familia también quería mucho que yo gane, porque veía mi esfuerzo y todo lo que ya Y todo el hice. camino que hiciste. Claro, y tantos tenés, y ahora quedaste segunda, y no sé qué, ¿viste? Y yo estaba consolando a los demás, ¿viste? Diciendo, pero yo estoy contenta, Claro. vos, ¿por qué estás triste vos si Sí. yo salí segunda? Vos, de última, está todo bien. Y bueno, es como que también lo fueron entendiendo ellos, como lo que yo quería y lo que yo busco, y lo fueron comprendiendo. Entonces, y bueno, y después con Tu Cara Me Suena, sí, fue como, bueno, ahora sí. Ya tiene el Como título. que claro, más o menos se recibió. La nena se recibió. Mi mamá me dice, bueno, ¿cómo venís con la facu? Qué sé yo, el año pasado tuve que dejar porque no me daba el tiempo. Y le digo, bueno, no sé, pero es como decirte, si querés un título, me recibí. O Claro, sea, ya hacé está. de cuenta, si querés tirarme huevos, Sí. porque hacé de cuenta que me recibí. Después vemos el título de la facultad y todo eso, que también me Sí, gustaría. porque de a poco. Pero claro, pero no sé si va a ser este año, el año que Totalmente. viene, en Aparte, cinco estás trabajando años. eso. Estoy trabajando eso y eso es algo que la facultad no tiene. Digamos, No. muchos compañeros con los que yo empecé, sí se recibieron, o están ya haciendo la tesis, digo, se reciben ahora, pero no han hecho ni un infantil Claro. en una escuela, ¿entendés? Entonces, hay que estar y llevar todo lo que uno tiene en la teoría Totalmente. a la práctica y el escenario. A mí nadie me enseñó a ubicarme en cada escenario que yo fui cuando recorrí el país con Drácula, por ejemplo, Claro. que era uno de enorme. Entonces yo, por ejemplo, en la obertura, que era yo la que empezaba y caminaba y era como que arengaba a todo el pueblo cuando entraban mis compañeros, de repente hacía dos pasos y llegaba a la otra punta. Entonces, bueno, tenía que hacer Claro, pasos más acomodarte. chiquitos para que parezca que camino un montón. Y de repente al otro día amanecía en otro teatro que era enorme. Entonces, bueno, acá tengo que correr, bueno, me voy a agitar y tengo que seguir cantando. Entonces, nadie te Claro, enseña la todo práctica, eso. sí. Uno tiene que Escenario. hacer Y y tener también escenario. aprender. Y cuando el tiempo es más de aprendizaje, es más de aprendizaje. Y cuando el tiempo es de poner todo lo que uno aprendió en el escenario, ese es el tiempo también, como entender eso, como los tiempos. Chicha.
brazos atados, vuelven a la luna al galope tendido. Trampearte el alma con mi gualicho. Tu pañuelito al aire busca consuelo. Ay, mi corazón lo sigue. Corazón lo sigue. Tendido.